yo voy a hacer un pequeño resumen sobre la parashá Bo para niños y para toda la familia, que significa Ben. En esta parashá, Hashem manda las tres plagas que faltan a Egipto para al fin formar las 10 plagas. Octava plaga, langostas. Las langostas devoran todas las cosechas y vegetales de Egipto. La novena plaga llegó con la oscuridad que envuelve la tierra de Egipto. Y por último, la plaga número 10, que es la muerte de los primogénitos. Antes de que esta plaga llegara, Hashem le habla a Moisés y le dijo que ejecutará una plaga más contra el faraón y contra Egipto. También le dice que los israelitas le pidan a su vecina egipcia joyas de plata y de oro para llevar al desierto. La última plaga que falta está a punto de ser enviada a Egipto. Esta plaga afectaría a los que no tuvieran la sangre de un cordero en los dinteles de su puerta. Por eso los israelitas ponían esta marca en los dinteles de la puerta de su casa, para que el espíritu de muerte pasara sobre ella y no entrara a su hogar. La plaga llegó y todo primogénito de la ciudad de Egipto que no tuviera esta marca en su puerta moriría. Esa misma noche hubo mucho llanto y dolor por la muerte de los primogénitos en la ciudad de Egipto. Entre ellos, el hijo primogénito del faraón, rey de Egipto, murió. Dentro de su tristeza, el faraón tenía mucho enojo, así que mandó a dejar libre al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba muy feliz y contento, así que salieron rápidamente de la ciudad de Egipto junto con su líder Moisés. Y por último, en esta parashá, Hashem les dio al pueblo de Israel el mes de Adid como primero de los meses en el calendario hebreo, porque en ese mes salieron de Egipto. Y les ordenó en este mes celebrar Pesaj, como un recordatorio de la salida de Egipto. ¿Podrá el pueblo de Israel seguir con su viaje en la salida de Egipto? Todo eso y mucho más lo vamos a ver en la próxima parashá. ¡Nos vemos! Los saludamos desde la congregación Camino a Casa, Yeshua viene.